desde la vieja estación del ferrocarril y junto a una copiosa lluvia que está cayendo en nuestra ciudad de Morteros, les presentamos las notas del programa de hoy. Iniciamos la presente edición en diálogo con Marcelo Paitas de APA, que describe nuevas técnicas en el cultivo de algodón. Presentamos un informe con alternativas para el control de palomas en sorgo y girasol. Rubén Carioni, del ESO Servicentro Brickman, habla acerca de los cuidados de los combustibles. Silvio Aran, de Aran Tecnologías, se refiere al medidor de proteínas que distribuyen. Martín Singoni, de Forratec, brinda información de la jornada técnica de Calchín. Por último, José Ortega nos cuenta del establecimiento que se visitó en la convocatoria organizada por Forratec. El ingeniero agrónomo Marcelo Paitas, de APA, nos habla sobre las innovaciones tecnológicas en el cultivo de algodón producidas en el norte santafesino. Básicamente queremos contar y compartir es, bueno, cuáles fueron los grandes cambios que hubo desde una estructura de una cosecha que pasamos de 1 metro a 52, con respecto a la incorporación de nuevas variedades, especialmente las que son BTRR, es decir, genéticamente modificadas, con lo cual hemos incrementado de alguna manera el rendimiento en los últimos 10 años al menos, con la expansión de la máquina cosechadora que se desarrolló también localmente, que es Javiyú, y que hoy está ocupando gran parte de la superficie. Para ser puntual, en el caso de Santa Fe, el 85% de la superficie se cosecha con Javiyú hoy, con máquina stripper, lo cual no es menor, el cual copó también mercados no solamente domésticos, sino internacionales, como todos sabemos. Por otro lado, bueno, el desarrollo del nuevo prototipo este de la Lola, que es una máquina autopropulsada de tipo stripper, pero que genera el rollo, y eso estaría por ahí, de alguna manera, aportando a mejorar la calidad de fibra, porque si no dejamos la parva en el lote durante varios días y eso va en desmedro de la calidad. Y así varios temas, por ejemplo el tema de la fertilización, que hoy por ejemplo estamos hablando de que un productor tiene acceso a un buen programa de fertilización, a reguladores de crecimiento, a promotores de crecimiento, es decir, son todos productos que en otros cultivos es común, pero que en algodón de alguna manera como que fuimos un poco más lentos en tecnificarnos, ¿no? Entonces hoy me parece que contamos con todo ese tipo de productos que hacen que la producción se haya mejorado no solamente en calidad, sino en cantidad. Hoy Santa Fe justamente tiene, en esta última campaña, fueron los mejores rendimientos cuando miramos los promedios de áreas de secano. El promedio es el mejor rendimiento de todas las provincias algodoneras. Hoy estamos ocupando el segundo lugar en cuanto a cantidad de superficie o área sembrada, ¿no? Pero en cuanto a rendimiento, estamos muy bien posicionados. Yo creo que tanto las empresas privadas, a través de los productores y los asesores técnicos, están haciendo un buen trabajo, por un lado por las cuestiones sanitarias, es decir, a través de una lucha contra el picudo algodonero y su expansión, y por otro lado, ajustando las diferentes prácticas de manejo para mejorar estos rendimientos. Lo que se está sembrando actualmente es histórico en cuanto a récord de superficie, ¿no? Y se pretende para esta próxima campaña seguir incrementando más allá de las 120.000, 140.000 hectáreas. Hay varios deberes que tenemos que hacer. Por un lado es seguir con la lucha del control del picudo, lo cual es un cuello de botella, y seguir con cuestiones de cuidados de medio ambiente, el tema de uso de insecticidas eficientemente, si se usan variedades genéticamente modificadas, tratar de dejar los refugios, es decir, toda una serie de prácticas que son recomendadas y que es necesario que las cumplamos, en tiempo y forma, digamos. A continuación emitimos un informe sobre estrategias para el control de palomas en sorgo y girasol. La plaga de palomas que acosó al girasol, también a la soja en emergencia y al trigo, ahora se ha lanzado sobre el cultivo de sorgo en muchas zonas productivas de la provincia de Córdoba y el país. Hay estrategias y herramientas, y uno de los puntos a destacar es que no se debe esperar a tener las palomas en el lote para evaluar las acciones a tomar. El ingeniero Roberto Fiore, especializado en productos y tratamientos para la plaga de palomas, dijo que un punto de partida es aprender a convivir con la plaga para poder manejarla, contrarrestar sus ataques en los momentos críticos y defender el rinde del cultivo. Fiore propuso dos primeras estrategias de acción: el secado químico del cultivo y el empleo de un repelente. El momento en que arrecian los ataques de palomas es cuando llega la madurez de los granos. En granos verdes no hay problemas.
Estos comienzan a partir de 33-35% de humedad hasta el 14% en sorgo y cuando el cultivo se encuentra en estado de madurez fisiológica y la humedad está en 28% en girasol. Apelando al secado químico de los lotes, junto con la aplicación de un repelente, se logra una sumatoria de efectos. Por un lado, se achica la ventana de tiempo de exposición del cultivo a la plaga y mientras se seca, el repelente mantiene alejadas a las palomas, hasta que se pueda entrar rápidamente a cosecha. Fiore asegura que esa estrategia es efectiva. Los semilleros de sorgo logran una disminución del daño de entre 65 y 85%. A nivel de productor, una performance como esta es tanto como cosechar o no cosechar. Se obtiene un rendimiento aceptable económicamente. Fiore y el ingeniero Carlos Carranza del Álamo coinciden en que, además, hay que comenzar a pensar en estrategias zonales, esto es, que técnicos y productores manejen en una misma zona épocas de siembra, de modo de realizar implantaciones simultáneas y luego coordinar el momento de cosecha. Así, se diluirá el daño de los ataques porque el área de dispersión sería relativamente grande. Y si se está más expuesto, porque el campo del lote se encuentra en un extremo de la zona, apelar a la defoliación y al repelente. También se están reportando en algunas zonas ataques de palomas en cultivos de soja durante la emergencia. Las aves se comen los cotiledones y hay que resembrar. Los mayores problemas se verificaron en Tucumán, Salta, Catamarca y algo en Córdoba. Hasta ahora la única herramienta, según Fiore, es hacer correr motos con caños de escape libres por los lotes. El lapso problema son 3 o 4 días. En girasol, el técnico de Asagir, Jorge Arguindegui, recomienda como una importante medida de prevención acortar el periodo de exposición del cultivo a las palomas mediante una cosecha anticipada y aclara que con 16% de humedad se puede recolectar. El uso de defoliantes químicos constituye una alternativa de manejo que acorta el secado del cultivo de 18 a 22 días. Entre las medidas de protección del cultivo, se sugiere ahuyentar a las palomas de los lotes con dispositivos auditivos, visuales y o químicos de manera persistente durante el periodo crítico de daño, es decir, en su madurez avanzada. Entre las medidas de carácter general, el documento plantea que no se debe esperar a tener las palomas en el lote para evaluar qué acciones tomar, y destaca el monitoreo frecuente como medida para anticiparse a la presencia de palomas y los daños asociados a la plaga. Amigos, en instantes regresamos con más Campo Abierto. Para transportar todo lo que el campo produce, Musilo le brinda una solución confiable. Musilo, soluciones de acero. Fontanini fabrica acoplados volcadores de 22, 30 y el nuevo de 40 metros cúbicos. Además, semivolcador silero. Fontanini es sinónimo de robustez. Doble T, submarca fuerte en rastras, desencontradas de 20 a 96 discos. Doble T, fortaleza argentina en rastras. 70º remate especial Cabaña El Progreso de familia Piancatelli. Sábado 15 de marzo, 14 horas, en la misma cabaña, situada al sur de Belville, Córdoba. Saldrán a la venta 100 reproductores porcinos de distintas razas, con la mejor genética, calidad, sanidad y desarrollo. Consultas al 03537-457738. Nuevo cargador continuo para mix. Mixer GEA trabaja todo tipo de ingredientes. Evita el uso de un segundo tractor con pala. Jergoleta agrícola. Robustez que se siente. Distribuye y garantiza La Casa del Tambo de Anselmo Enrico. ¿Sabes por qué estoy asegurado en la segunda? Porque ante un siniestro te das siempre la segunda oportunidad. Grupo Asegurador La Segunda. Este segundo bloque lo iniciamos en diálogo con Rubén Carioni, del ESO Servicentro Brinkmann, que nos presenta los servicios que brindan y también nos habla sobre los cuidados de los combustibles. Nosotros tenemos un servicio, acá estamos vendiendo nafta, todo lo que es combustible, aparte tenemos el shopping y después tenemos los camiones que van al agro, que se vende bastante bien, o sea, toda la atención al público. Vos le llevas el combustible al campo cuando te lo piden, ya sea para camión, para las picadoras, todo lo que es agro, ¿viste? Todo se lleva, se entrega todo al campo eso. ¿Qué zona de cobertura abarcan?
son más o menos alrededor de entre 250 a 300 kilómetros a la redonda. A veces un poco más, a veces un poco menos, según donde están las máquinas o los clientes que te piden el combustible. Tenemos el camión que es, digamos, el Cadolibro, que es un surtidor que va junto con el camión, ¿no es cierto?, que vende los litros como corresponde, todo. Se lleva la cantidad que quiere, lo que quieren, y aparte se llevan también los aceites, los lubricantes, los filtros, todo lo que el color, todo lo que el cliente te pide, ¿ves? El Cadolibro arranca, lógico, arranca en cero. Cuando termina de atender, automáticamente cuando corta, ahí ya directamente le saca el ticket de cuántos litros bajó y todo. Cosa que no haya problema de nada con nadie, ¿viste? Rubén, y una vez que ustedes entregaron el combustible, el gasoil en el campo, ¿qué cuidados tiene que tener el productor? Y lo que tiene que tener el productor es el cuidado, que hoy vienen los combustibles con el biodiesel. Y el biodiesel es una cosa que por ahí te puede producir un poco de bacteria. Entonces el colono, ¿qué tiene que hacer? Tener cuidado y mantener limpio, que no tenga agua, tenerlo bajo techo, no tanto al sol. Y entonces, manteniendo limpio, ellos no tienen problema. Lo que le hacemos nosotros a los colonos es que les recomendamos, por ejemplo, que lo filtren y que tengan un decanto en el tanque, cosa que lo puedan purgar ellos mismos para no tener problemas. Teniendo un buen filtro ellos, por las dudas, y teniéndolo decantado para que puedan purgarlo por su cuenta, no van a tener problemas. Invitamos a toda la gente, a todos los clientes del norte, de todos lados, para que vengan, para que hablen ellos, que se saquen las dudas, que pregunten. Y a la verga agradecerle a todos ellos que nosotros gracias a ellos vivimos y que nos dan una mano grande, que nos compran y son buenos clientes. Silvio Arán nos habla sobre los medidores Delver que ellos distribuyen. Estamos presentando el nuevo diseño del determinador de proteínas Delver como novedad. Realmente es un sistema con muchas, muchas ventajas. Se conocen en el mundo dos sistemas para medir proteínas. Uno es el método Keldag, un método muy conocido, un método muy antiguo. No es 100% efectivo, mide el nitrógeno total, ¿sí? Soluble e insoluble, proteico o no proteico. Entonces la medición no es exacta. Y después hay un sistema importado que nos tira una medición en poco tiempo, pero es inviable económicamente para nuestra economía. Lo que hace Delver es acercar un determinador de proteínas de muy bajo costo, realmente muy bajo costo, te lo digo, 5 veces más barato que el equipo importado. Este determinador de Delver es 100% nacional y en 10 minutos nos arroja una lectura exacta del contenido proteico del material que yo estoy analizando, obviamente un material orgánico. La gran diferencia con el método tradicional como el Keldag es que me analiza solamente nitrógeno soluble, solamente nitrógeno proteico. Entonces lo que me va a dar una noción exacta de qué aprovechamiento de proteína voy a tener de ese material. Este producto es muy accesible, es muy recomendable para tambos, para gente que hace explotaciones avícolas, para plantas de silos, para plantas extrusoras de soja, porque hoy por hoy cualquier productor se hace su receta, que tenga un ingeniero, y eso es lo bueno, pueden elegir ellos cómo formular el alimento para sus animales, para su explotación animal, y con un determinador de proteínas sé exactamente cuánta proteína contiene el subproducto que yo le adquirí a mi proveedor, que por ahí puede ser variable, por ahí te dicen tenés un 38 proteínas y vino con 35, o tenés un 37 y vino con 39, entonces eso me va a permitir hacer exactamente las formulaciones. Amigos, al regreso de Campo Abierto, emitimos notas que registramos en la jornada técnica Forratec de Calchín. Arán Tecnologías distribuye caudalímetros y medidores de humedad Delver. Además, equipos DIE, AgeLíder, SprayTec, Magris. Silvio Arán, asesoramiento y servicio postventa en agricultura de precisión. Eso Servicentro Brickman de Carioni, reparto de gasoil al agro. La nobleza de un tractor que nos acompaña desde 1954. Hoy presentamos Tractores Someca, el regreso de un clásico del campo argentino. Te podríamos decir que contamos con nuestra propia cabaña de cría y desarrollo de raza Bradford, o que estamos en toda la región centro-norte de Argentina. Grupo Agroempresa Argentina. Equipos estiercoleros Pichón y mixers verticales Chaylor. Implecor, máquinas forrajeras. Ovidio Fontanés y Repuestos, morteros.
Sansolar provee sistemas de extracción de agua equipadas con bombas sumergibles Grundfos, alimentadas con paneles solares. Sansolar, la energía del presente. Campaña Alfalfas más Pastura, genética con asesoramiento. Forratec, sabemos de forrajes. Más información en www.forratec.com.ar. El ingeniero agrónomo Martín Singoni de Forratec nos habla sobre la jornada técnica que realizaron en Calchín, provincia de Córdoba. Bueno, Martín, en pleno desarrollo de las jornadas técnicas 2014. Exactamente, hoy en Calchín. La verdad que nos hemos propuesto un desafío importante este año y bueno, lo estamos llevando a cabo y por lo menos muy contentos, ¿no? Martín, justamente uno de los lemas que tienen ustedes como empresa es de llevar capacitación al productor en su casa, digamos, ¿no? Sí, estamos compartiendo los conocimientos y me parece que en la medida que podemos acercar conocimientos nos va a ayudar a mejorar la producción, ya sea de carne, de leche o de pasto. Martín, y yendo al punto de vista tecnológico, ¿qué novedades hay en alfalfa justamente? De lo que es tecnología del cultivo, se está trabajando en, digamos, lo que es resistencia a herbicidas. Eso es algo que en Estados Unidos está liberado, en la Argentina todavía no es legal la aprobación de resistencia a herbicidas, pero eso es algo que ya sea afuera o en distintos centros de investigación en otras partes del mundo, el tema de resistencia a herbicidas o mismo a tolerancia a salinidad son cosas que se están trabajando. También hay líneas de menor lignina. ¿Qué produce eso? Básicamente la lignina es un componente de la pared celular y es una de las partes menos digeribles por parte del animal, o sea, el animal tarda más en digerirlo. O sea, una planta que tiene un porcentaje de lignina menor va a ayudar que el consumo sea mayor. Es como tenemos en lo que vendría a ser los sorgos nervadura marrón o en los mismos maíces BMR. O sea, el concepto sería más o menos similar. Una expresión de eso podría ser las alfalfas híbridas, donde tiene un tallo más fino, entonces el consumo es mayor. Pero básicamente esos son los tres o cuatro conceptos que hoy hay en día. ¿El tema de sequías o baja oferta de agua? Sí, es otra línea que también hay de estudio, donde se está tratando de lograr que las alfalfas toleren mejor ante condiciones de estrés. En los programas de mejoramiento en general, cualquier empresa seria trabaja desde ese punto de vista, tratando de buscar las plantas que sobreviven mejor, pero bueno, por el tema de la biotecnología es un tema que también va a llegar. La jornada técnica de Forratec se desarrolló en un establecimiento cerca de Calchín, en la provincia de Córdoba, dedicado a la producción de megafardos para consumo interno y exportación. Este es el diálogo que manteníamos con el ingeniero José Ortega, asesor del campo. Bueno, en este establecimiento particularmente nos dedicamos a la producción de heno de alfalfa en forma de megafardos para comercialización. Se comercializa a mercado interno y para exportación a través de otra empresa que es de capitales españoles. En la empresa se hacen diferentes actividades. Una rama es la producción de heno, es una empresa agrícola ganadera, y este campo son alfalfas que ya tienen 5 años de antigüedad y son exclusivamente para corte, para confección de megafardos. Se hacen los megafardos, se almacenan en galpón y luego se comercializan a los diferentes clientes. La siembra, cuando iniciamos el proyecto, sembrábamos en siembra directa sobre soja, como antecesor soja. Luego nos dimos cuenta de la importancia que tiene implantar un lote de alfalfa muy bien, entonces comenzamos a utilizar un antecesor invernal como el trigo, y luego que cosechamos el trigo, los lotes los trabajamos durante el verano, los roturamos, los preparamos bien, tratando de acumular agua en el perfil para hacer una siembra temprana a mediados de marzo y lograr así un buen establecimiento del cultivo. Nosotros en la siembra estamos utilizando 20 kilos de semilla. Hacemos fertilización en la siembra también. Y en cuanto al número de cortes, varían entre 5 y 6 cortes por año.
Acá en este campo tenemos 100 hectáreas de la variedad híbrida de Forratec, la híbrida 700. Y bueno, hemos visto que tiene muy buena calidad para la producción de heno. Cuando uno va al análisis del heno, se nota la diferencia en niveles de proteína y fibra y otros parámetros que se analizan comparándola con un mismo estado de la variedad convencional que utilizamos. Bueno, el proyecto de producción de megafardos nació de la mano de la exportación con la empresa Alfalfa y Forraje de la Patagonia, que es de capitales españoles y está radicada en Bahía Blanca. Ellos nos incentivaron un poco a iniciar esta producción y la zona se presta para producir alfalfa en secano. A través del asesoramiento de ellos y particularmente de José María Osés, de su dueño, que fue quien nos aportó toda su experiencia para iniciar en esto y no equivocarnos, porque producir heno es una tarea complicada y que hay que prestarle mucha atención. Entonces iniciamos este proyecto y bueno, fuimos creciendo y la calidad que no da para el mercado de exportación, ya que tiene un estándar de calidad determinado, la vamos comercializando a productores tamberos del mercado interno. El megafardo que nosotros producimos es de rama entera, o sea, no está picada la planta. Hay máquinas que lo pueden hacer, tienen la posibilidad de hacerlo picado, que la fibra queda de 10 centímetros. Bueno, se hace con enfardadoras prismáticas, que hay de diversas marcas. Tenemos en el mercado nacional hoy en día, acá en la zona, dos medidas de fardos, que puede ser 80 centímetros de alto, 85 de ancho. El largo es variable, que generalmente lo que se hace son 2,20 metros de largo. Y la medida que más se utiliza es la de 70 centímetros de alto el fardo, 1,20 de ancho y 2,20 metros de largo. ¿Qué cantidad de fardos por hectárea le están sacando más o menos por cada corte? Bueno, en esta zona el rendimiento promedio de una alfalfa en 4 años de vida útil, digamos, serían unas 12 toneladas más o menos. Tenemos, ¿no es cierto?, el segundo año, que es el año entre segundo y tercer año, que es el año pico de producción, pero podemos tomar un promedio de 12 toneladas y eso más o menos serían en la campaña unos 30 fardos, porque el peso medio de los fardos en toda la temporada está en 480 kilos. Tenemos los primeros cortes y el último corte, que los fardos son más pesados porque la relación hoja-tallo de la planta es mejor, pero podemos tomar ese promedio. En cuanto a números, digamos, es un número que es estable en el tiempo, no tiene muchos picos de alta rentabilidad y muy baja rentabilidad como otros cultivos agrícolas en secano en la zona, que por ahí son muy inestables porque el clima por ahí nos condiciona un poco. Y es una actividad que requiere de mucho trabajo y mucha atención, no es como hacer una agricultura tradicional. Y lo más destacable, yo podría destacar, es la estabilidad que le brinda al sistema de negocio agropecuario de una empresa que se dedica a producir, es la estabilidad que le proporciona económicamente. Por el momento los números son positivos, pero hay que ser medido. Desde una jornada lluviosa en Morteros, nos despedimos hasta la próxima edición de Campo Abierto.